Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible, www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Días a todos los odontonautas. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes desde aquí, desde Guadalajara, en las oficinas de Cortex México y específicamente en un lugar que hemos creado que se llama Cortex Spark Lab, que es un lugar para diseñar ideas, proyectos, talleres, workshops, hands-ons, y que está disponible para nuestros clientes sin costo alguno en el momento que lo requieran. Así que para mí es un placer estar con ustedes hoy, compartir una experiencia vía web, y esta, sin lugar a dudas, va a ser una conferencia comercial. ¿Por qué hemos tomado la decisión de hacer una conferencia comercial? Porque yo creo que los comerciales, las empresas proveedoras de materiales dentales, junto con nuestro mercado objetivo, que son ustedes, los odontonautas, los dentistas, los técnicos dentales, la gente que está relacionada en la cadena clínica para obtener un resultado favorable para el paciente, debemos trabajar en equipo y debemos aprender a vender. Sin lugar a dudas, el dentista, el staff, debe aprender a vender, porque vivimos de las ventas, ustedes de las ventas de servicios, nosotros de las ventas productos, y es la mejor forma de integrarnos en su cadena de valor. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerme o de saber de mí, soy el doctor Marcelo Mascheroni, no soy dentista, soy médico otorrinolaringólogo, vivo en México hace casi ya 14 años, tengo 16 años en la industria de los implantes. Me ha tocado recorrer prácticamente toda Latinoamérica, visitando consultorios, escuchando propuestas, escuchando problemas y también conociendo, sin lugar a dudas, la oferta que el mercado mundial tiene para ustedes, que es tan, tan amplia que a veces no tenemos muy claro por qué elegir o seleccionar un determinado producto, un determinado material, un determinado equipo o un determinado sistema de implantes en este caso. Entonces, la finalidad de esta plática
a la medida que vayamos recorriéndola. Como ustedes pueden ver aquí, en esta primera diapositiva, tenemos implantes con una conexión cónica, tenemos implantes de conexión interna hexagonal, tenemos un implante que va a salir al mercado a finales de este año, muy específico para un cierto uso. Tenemos un sistema de implantes que está conformado por dos mini implantes y una barra mecanizada. En fin, lo que Cortex busca es la innovación. Y producto de la innovación, definir un determinado posicionamiento. Y en un meeting que tuvimos en la ciudad de Frankfurt en diciembre del año pasado, con un grupo muy reducido de distribuidores mundiales de Cortex y el directorio de la compañía, o los principales ejecutivos de la compañía, definimos que un producto, un protocolo, un resultado predecible puede ser un concepto bastante interesante para simplificar la elección de un determinado sistema de implantes. Esto forma parte de un concepto de ventas. La idea que esta plática de esta mañana sea breve, no nos lleve más de 30 minutos, porque es una conferencia comercial, no vamos a presentar casos clínicos. Vamos a intentar que ustedes tengan, luego de esta conferencia, más allá de la elección del sistema de implantes, productos o materiales que elijan, tengan una idea clara de qué forma poder presentarle a un paciente, de qué forma presentarle a un paciente un sistema o un plan de tratamientos o un determinado producto. Cortex tiene un producto, un protocolo y un resultado predecible para las diferentes situaciones clínicas con las que nos podemos enfrentar. Vamos a pasarles un pequeño video de la planta de Cortex, una planta que está ubicada en Israel. Cortex es una de las tres o cuatro principales compañías de implantes israelíes que tienen tecnología israelí, está en el norte del país, muy cerca de la frontera con el Líbano. Esa es la planta actual de Cortex, una planta que en pocos meses más ya se va a cerrar para dar paso a la nueva planta que está a 5 minutos de esta, por razones de crecimiento, de expansión, de participación en varios mercados internacionales con excelentes resultados. La planta de Cortex va a crecer hacia una nueva planta, cosa que nos da muchísimo gusto a todos, porque los que formamos parte de Cortex, sin lugar a dudas, es un orgullo trabajar con una compañía que crece a una tasa de dos dígitos año con año. Como ven, si ustedes han tenido la oportunidad de estar anteriormente en alguna fábrica de implantes, los procesos son muy similares: la zona limpia, el ensamblado del pilar protésico con el implante para el pack premium, que es una de las características diferenciales que tienen los sistemas Cortex, el envasado final, el packaging, la inspección, el control de calidad, el tratamiento de superficie, el almacenaje, la distribución. Cosas no muy diferentes a las que usted en su clínica dental tiene que tener, ¿verdad? La zona del selle, la zona, el laboratorio, que seguramente muchos de ustedes tienen, algunos tienen hasta zona de máquinas, en fin, cosas que son bastante similares. Sigamos avanzando en el mundo. Cortex nace en el año 2008, como ven, una compañía bastante joven, con solo 8 años de experiencia, pero con un tremendo crecimiento, que yo creo que está basado en algunos principios que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí está Shlomi, norte de Israel, hacia acá abajo está Tel Aviv, aquí está una ciudad muy importante que se llama Haifa, sobre el mar, muy bonita, me cuentan. Pero es una compañía de dentistas, de odontólogos para odontólogos. El odontólogo es sin lugar a dudas la persona que tiene muy claro cómo satisfacer la necesidad de sus pacientes. Él recibe todos los días diferentes panoramas y tiene que tomar decisiones y tiene que escuchar para que haya una buena proactividad y de esta manera poder llegar a un resultado clínico favorable. Cortex tiene presencia en más de 30 países, es tecnología israelí,
tecnología que comenzó hace muchísimos años atrás con la compañía AlphaBio. Esta compañía fue adquirida por la compañía Nobel Biocare y hoy Nobel Biocare fue adquirida por Danaher. Como ven, muchísima dinámica en las adquisiciones. Decimos en la industria, ocurre en muchas de las industrias mundiales, que los grandes son cada vez más grandes, pasan el supermercadismo, pasan las líneas aéreas, pasan la banca, y la implantología no está ajena a eso. La tecnología israelí se caracteriza por diseños geométricos que han, sin lugar a duda, buscado una mayor estabilidad primaria al momento de implantar. Eso es, sin lugar a dudas, para satisfacer una de las necesidades de nuestros pacientes, que es poder optar a las cargas inmediatas. ¿Qué buscas en un sistema? Yo quise agregar esta diapositiva para dividir, según mi criterio, en dos factores, la decisión de un producto, de un insumo. Factores comerciales y, en este caso, factores clínicos, porque estamos hablando de un dispositivo médico, de un dispositivo dental. Esto no es algo que yo inventé, ni es algo que leí, es algo que escucho o escuchamos todos los días los comerciales, todos los días. El cliente busca servicio, tener un servicio sólido. Para nosotros, en esta industria, contar con un servicio sólido es la disponibilidad del producto. Esto quiere decir que si usted finca una orden, que por lo menos más del 90% de la orden que usted está colocando sea servida en tiempo y forma. La garantía, en este caso Cortex, cuenta con una garantía de por vida, ¿sí? Y esto es bien importante para que usted pueda respaldar sus tratamientos frente al paciente. Buscamos la relación precio-calidad. Sin lugar a dudas, vamos a identificar en la industria de los implantes tres segmentos de mercado. El segmento de mercado de los implantes económicos, podemos definir como implante económico aquel que cuesta menos de 110, 120 dólares. Inclusive podría decirse que menos de 100 dólares también. Hay implantes en el mercado internacional por debajo de los 100 dólares, que es el precio que pagaría un dentista por ese producto. El segundo segmento, el segmento medio, el segmento de los value implants, segmento de valor, donde Cortex participa activamente, implantes que van desde los 125, 130 dólares a los 200, 230 dólares, y luego el segmento premium, los implantes con un valor comercial por encima de los 250 dólares. Evidentemente, una de las características fundamentales del éxito, del gran crecimiento que han tenido los implantes de valor, los que participan en el segmento medio, es justamente este tercer punto, que es la relación precio-calidad. El otro punto es la cobertura geográfica. México es un país grande, es un país con una alta densidad de población, es un país rico de oportunidades, y la cobertura es uno de los argumentos fundamentales para que aquellos dentistas que no están en las grandes ciudades puedan tener bastante al alcance de la mano un depósito, un almacén que los pueda surtir sin tener que depender de que el producto sea despachado desde las grandes o principales ciudades como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, hablando específicamente de México. La flexibilidad comercial, esto es una compañía que tenga la disposición, si el cliente lo requiere, de cambiar las medidas de los implantes, que tiene la disposición de entregar una o dos medidas alternativas porque no hay una certeza respecto de la medida que vamos a utilizar para colocar en el paciente, la flexibilidad de dar promociones, en fin, todo lo que tiene que ver con la falta de rigidez. Este es un mundo muy cambiante, los clientes cada vez somos más exigentes y buscamos en nuestros proveedores de productos y servicios que tengan cierta flexibilidad y eso se valora muchísimo. Un punto vital es la asesoría. Nosotros cuando entrenamos a nuestras fuerzas de ventas, lo que intentamos hacer es que no sean vendedores, sino que sean asesores profesionales, que conozcan perfectamente las técnicas quirúrgicas, que conozcan las técnicas
que conozcan los atributos de los productos de la competencia, que conozcan, que sepan de anatomía craneofacial, que tengan una serie de conocimientos que van más allá de lo intrínsecamente relacionado con el producto. Esto es bien importante porque hay muchos dentistas que están incorporando la terapia con implantes en sus clínicas y buscan un asesor, alguien que los oriente, alguien que los saque de un apuro. Algunos tienen poca experiencia y muchas veces el asesor comercial tiene más experiencia teórica, sin lugar a dudas, teórica, que el dentista, pero evidentemente es parte del crecimiento de esta industria. La gente que se está iniciando, los beginners, como les llamamos nosotros, necesitan muchísima, muchísima asesoría y la compañía comercial tiene que estar dispuesta a poder brindarla. Y por último, la seguridad, porque ustedes venden seguridad, ustedes venden confiabilidad, de la misma forma que intentamos nosotros vender un sistema confiable y un sistema seguro. Seguro en términos de certificaciones internacionales. En el caso de México específicamente, porque sí que hay mucha gente que está escuchando hoy de Latinoamérica, de otros países, aquí es requisito fundamental contar con una certificación de COFEPRIS, lo que sería el equivalente a salud pública en otros países, para poder importar legalmente el producto al país. Sin lugar a dudas, Cortex, como participa en muchos mercados internacionales, tiene la FDA, tiene la CE, tiene la INVIMA para el caso de Colombia, tiene la COFEPRIS para México, que fue entregada en septiembre del año pasado, con casi 700 artículos registrados. Esto facilita mucho la logística, porque evidentemente si tú no tienes ese certificado, tienes que introducir el producto por algún agujero de alguna frontera, y eso es más complicado para asegurar el abastecimiento oportuno a tus clientes. Esos podríamos decir que son los factores comerciales. Quizás ustedes identifiquen alguno otro, después en el chat lo podemos compartir y podemos discutirlo. Porque si hay que modificar esta diapositiva, con mucho gusto lo hacemos. Y por otro lado, los factores clínicos. En términos de resultados clínicos esperados, en términos de versatilidad protésica, que tengamos la posibilidad de contar con un sistema que nos permita atornillar estructuras, que nos permita cementar estructuras, cosa que usted como odontólogo, como cliente nuestro, le pueda ofrecer a sus pacientes distintas posibilidades en su plan de tratamiento. Un implante de fácil manejo, que reduzca los tiempos quirúrgicos, que sea fácil de manipular, que sus fresas corten muy bien para evitar calentamientos, desgastes, un sistema, la innovación, evidentemente la innovación, innovación en las terapias, innovación en los productos, en los servicios, innovación es algo que debemos tener muy presente aquellos que tratamos de pensar como empresarios, porque la innovación es la búsqueda de una solución que nos permita tener un elemento diferenciador, ¿sí? La búsqueda de un plan de tratamiento que nos permita diferenciarnos del mercado. ¿Entienden el concepto? Debemos pensar en la innovación. De hecho, hay un ejemplo, la compañía 3M, ellos se basan su éxito en la constante innovación. Entonces, creo que tenemos ejemplos que nos ayudan a mantener fresco el concepto de innovación y que nos van a contribuir y ayudar en nuestra búsqueda de ese camino que nos permita ser diferentes, porque la diferenciación se paga y el cliente está dispuesto a pagarla. La evidencia científica es muy importante también, porque evidentemente buscamos, valga la redundancia, resultados clínicos certeros y predecibles. Algo bien importante en este mundo global es la compatibilidad. Hexágonos compatibles con otros sistemas, porque hoy el paciente es un paciente itinerante. Hoy está en México, mañana en Estados Unidos y puede tener alguna urgencia en Europa. Entonces, el hecho de poder contar con un sistema compatible para que usted le pueda ofrecer a sus clientes, a sus pacientes, un sistema compatible, le va a ahorrar dolores de cabeza. A
hay conexiones sin lugar a dudas muy buenas, pero que no son compatibles, porque no hay tanta cantidad de empresas que manejen ese tipo de conexiones. Entonces es algo para que usted medite al momento de elegir y seleccionar un sistema de implantes. Y por último, lo que intentamos hacer a través de inteligencia dental, en este caso, es la educación continua. Nosotros le apostamos muy fuerte a la educación continua. Cortex tiene un programa muy agresivo para universidades, para que los alumnos de las universidades que están tomando posgrados o cursos que tienen que ver con la implantología, con la rehabilitación, tengan accesibilidad al producto, puedan tener más pacientes que accedan al producto a costos muy razonables para poder hacer su práctica, que es fundamental para agarrar, para ir adquiriendo seguridad, conocimientos y habilidad manual. Tenemos un programa de educación muy importante en México que estamos construyendo y diseñando. Al final, con las últimas diapositivas, les vamos a mostrar algunos ejemplos. Pero yo creo que estos dos factores comerciales y clínicos, quizás se me escape alguno, pero estos 14, creo que a través de mi experiencia de 15 años de recorrer consultorio tras consultorio, es lo que me ha llevado a volcarlos en esta diapositiva. En México, Cortical, nuestra compañía, aquí en Justo Sierra 2786, Colonia Vallarta Norte, Guadalajara, las oficinas centrales de Cortex México, a sus órdenes en el teléfono 1817-5027 o a través de info@cortical.mx. Pero Cortex México tiene una cobertura muy importante, que la estoy mostrando en esta diapositiva. Estamos en Baja California para todo el norponiente del país, estamos en Monterrey para el nororiente, estamos en Querétaro, Pachuca, Distrito Federal, divididos en el norte y en el sur, para que haya más cobertura en el Distrito Federal. Acabamos de cerrar un acuerdo para Yucatán y Quintana Roo, estamos en todo lo que es Tabasco, Campeche, Chiapas, estamos en Puebla, Oaxaca, estamos en Morelos, el Estado de México es muy grande, es un acuerdo que también se acaba de cerrar, estamos en el Bajío, estamos en Colima, y la oficina central en Guadalajara. En cada uno de estos lugares hay un almacén con producto disponible, hay agentes comerciales dispuestos y al servicio de ustedes. Eso es lo que hablábamos de cobertura, que era uno de los puntos comerciales que pusimos en la diapositiva anterior. Esta es la garantía que usted puede entregarle a sus pacientes. Usted puede solicitarnos vía electrónica este certificado de garantía para que usted le deje a su paciente y tenga un respaldo y esto cumpla con el propósito de servicio postventa y también de seguridad. Estos son los permisos de COFEPRIS. Aquí está el número de registro sanitario. Fíjense que esta es la página número 2 y aquí terminamos con la página número 18, quiere decir que hay 17 páginas en el medio, iguales a las que está aquí a la derecha, con casi 40 y tantos ítems. Es un permiso vigente por 5 años, desde agosto del 2015 hasta septiembre del 2015 hasta septiembre de 2020. Sistema de implantes Cortex y la empresa Cortical es la dueña de los permisos en México. Entonces, esto es bien importante porque si usted tuviese algún problema médico legal y tiene que justificar el origen del producto, en la factura debe aparecer el pedimento, que significa que el producto entró por una aduana del país. En nuestro caso, el producto viaja desde Shlomi hacia la aduana de Guadalajara, porque la oficina central está aquí en Guadalajara. ¿Qué tenemos por aquí? Lo que les contaba, ¿no? Yo estoy ahora en este lugar, pusimos Space to Design Your Future, no es un laboratorio dental, es un espacio de casi 80 metros que está dividido en tres áreas. A ver si con alguna foto podemos ilustrarlos un poquitito. Aquí yo estoy sentado por acá, de espaldas a este letrero. Aquí tenemos una cocineta, acá hay un pasillo que nos lleva a un privado con juego de dardos, con sofás, para tener un espacio más íntimo de conversación, de diseño de ideas, y al final una terraza
una terraza que tenemos una parrilla, yo soy argentino y a mí me gusta mucho hacer la carne, creo que lo hago bastante bien, debe ser una de las pocas cosas que hago bien. Y están invitados, a ver si se van apuntando, y aquí los esperamos. Aquí entregamos un menú, entonces el invitado puede elegir un destilado, un vino, una cerveza, un café en espresso, refrescos. En fin, queremos que estén cómodos. Estas mesas las podemos poner de distintas formas, de acuerdo a la necesidad. Ahí está algunos invitados que tuvimos en algún evento. Acaba de ocurrir lo que hace Cortex internacionalmente. Esto es el stand que tuvo Cortex en la asociación, en la Academia de Integración en San Diego hace poquitos meses atrás. Aquí tenemos al doctor Michael Picos, que es un amigo de la casa, el doctor Ordóñez, el doctor Smilaster, que es uno de los accionistas de la compañía, el principal accionista de la compañía, las oficinas en Shanghái. Estos fueron los stands de la IDS de marzo del año pasado. Vamos a estar en la IDS el próximo año en Colonia, una de las ferias más importantes, la más importante del mundo, la más grande, sin lugar a dudas. Esto es bien interesante, es el Cortex Royal Club. Es un programa de fidelización. En esta página web ustedes se pueden registrar, van a Join y después comienzan aquí en Earn a sumar puntos. Cada implante, cada envase viene con un código alfanumérico para que usted se registre, registre ese código en este sitio web, aquí en Earn, y puede canjear por premios que van desde productos, relojes, joyas, como ven, vacaciones, y el premio mayor, un Audi A3 Cabriolet. Evidentemente es un elemento diferenciador, estoy invirtiendo dinero en un sistema de implantes y el sistema de implantes, además de entregarme un producto de alta calidad a un precio razonable, me premia con puntos, premia mi fidelidad, ¿no es cierto? Es un elemento que comercialmente es muy útil. De la misma forma que ustedes pueden diseñar programas de fidelización para sus clientes, porque como decimos en ventas, lo importante no es la primera venta, cualquiera puede hacer una primera. El desafío es la segunda, tercera, cuarta, quinta venta. Ese es el gran secreto de la venta. Entonces, tener clientes que tengan un valor vitalicio, el valor vitalicio del cliente, que no es tema de esta plática, pero que sí lo debemos tener presente. Acuérdense, hablamos de innovación, hablamos de seguridad, hablamos de premiar la compra. Ustedes, señores dentistas, pueden comenzar a diseñar programas de fidelización. Funcionan y funcionan muy bien. Características generales del sistema Cortex. Como les dije, una compañía de dentistas para dentistas, con gran presencia internacional, con innovación, con certificaciones internacionales y con un diseño geométrico de la tecnología israelí. ¿Qué característica tienen los implantes israelíes? No solo Cortex, sino todas las compañías israelíes han tenido un tremendo crecimiento en el mercado mundial. Están creciendo sus participaciones de mercado día con día. Hay razones que sustentan esto. En primer lugar, la imagen país. Israel tiene un alto reconocimiento tecnológico, mundialmente reconocido. Segundo, son diseños con la rosca en espiral, con espiras más agresivas, con microsurcos cervicales, con superficies grabadas hasta la plataforma y con un núcleo central estrecho que permite la preservación ósea, algo que se está hablando mucho hoy en día. Cortex específicamente ahora tiene una conexión interna hexagonal, ese hexágono que ya se está convirtiendo en un hexágono interno prácticamente universal, como lo era el hexágono externo de la plataforma Pranemark, que conocimos hace algunos años atrás, y una conexión cónica, un cono Morse. Las dos opciones. Hay gente que le gusta más la conexión hexagonal, hay gente que prefiere la conexión cónica. Un paquete premium. Esto quiere decir un implante que tiene todo lo que usted necesita para un caso, solo va a faltar el análogo.
Esto es fundamental. Una plataforma única para todos los diámetros en el caso de la conexión interna hexagonal. Esto significa que un aditamento protésico le va a un implante de diámetro 3.3 como a uno de 6. Hay un ahorro considerable de aditamentos, de inventario, de existencias. Estrechez de plataforma que se hace cada vez más marcada cuando vamos del implante de 3.8 hasta el de 6. A medida que vamos ampliando el diámetro del implante, es mucho más marcada esta estrechez o esta reducción de plataforma. Esto es una característica que tiene Cortex, que es un diseño geométrico en el cuerpo que permite la compresión vertical y horizontal. La mayoría de las compañías que tienen implantes con roscas agresivas solamente manejan compresión vertical. Cortex le añade en la zona cervical del implante unas espiras planas que las vamos a ver en un ratito más para lograr una estabilidad primaria superior y poder satisfacer la necesidad del diente inmediato, que día a día crece más. La superficie es una superficie probada, SLA, esto significa un bombardeo con partículas de óxido de aluminio y luego un baño ácido a temperatura. Es una superficie probada, muy estable, la usa la compañía Straumann, y hay muchísima literatura sobre la superficie SLA en las redes. Es un implante autorroscante, permite cambiar la dirección también, es autotaladrante, tiene espiras antirrotacionales y es muy versátil toda la solución protésica que manejamos. Como ven, creo que aquí en este decálogo se reúne lo que un dentista hoy busca de un sistema de implantes. Eso es lo que Cortex intenta hacer, satisfacer la necesidad de la demanda actual. Tenemos 5 diámetros, 3.3, 3.8, 4.2, 5 y 6. En el caso de la conexión cónica, agregamos aquí, adelante, un implante más de diámetro 3, para algún incisivo lateral inferior, en fin, ustedes saben que a veces es muy necesario poder soltar una solución con un implante delgado. Y fíjense, si hay algún endodoncista escuchando esta plática, fíjense que hay códigos de colores como las limas de endodoncia. Esto facilita mucho, mucho el manejo del sistema, la simplicidad del sistema, ya que la última fresa va a tener el color del diámetro. Por ejemplo, voy a poner un implante diámetro 5, la fresa verde es la fresa última que voy a pasar. Amarilla, roja, azul y la última es la verde. Y así podríamos, en función del diámetro que vamos a colocar, saber cuál es el color de la última fresa. Vamos a nuestro implante, llamémosle el más vendido, el implante estrella, que es el Dynamics. Fíjense el diseño geométrico que tiene este implante. Un núcleo central estrecho en la parte inferior, microsurcos en la parte cervical, grabado hasta la plataforma, ¿sí? Roscas cortantes que se van ensanchando hacia los microsurcos para permitir corte, compresión y estabilización. Es una aleación de titanio grado 23 Eli, una evolución del titanio grado 5, que tiene vanadio para que no haya corrosión, y tiene aluminio para que le dé más resistencia y no se incremente el peso. Esta superficie SLA es una superficie muy limpia. Cortex hace casi 2 años ha adquirido una máquina de última generación para lavar las superficies y librarla de contaminantes. Es una superficie extraordinariamente limpia. Y también conseguir el objetivo de disminuir el contenido carbónico de carbón e incrementar el del óxido de titanio. Ese es el estándar de limpieza actual, superficies con baja incidencia de carbón y altísimo contenido de óxido de titanio. Eso lo tiene nuestro implante Cortex, las superficies de los implantes Cortex. Hay una doble conicidad, fíjense, si yo proyecto esta línea y esta línea,
Y además hay una reducción de la plataforma que evidentemente se hace más, más importante a medida que vamos aumentando el diámetro del implante. Una plataforma para todos los diámetros, eso también lo hablamos, ¿sí? Los microsurcos a nivel cervical disminuyen los valores de tensión y hay mejor distribución de cargas. Y además ayuda muchísimo a algo que es bien importante, que es la estabilización de la cresta ósea, justamente para que no haya reabsorción ósea a nivel cervical. Hay muchos de nuestros hard users, o sea, dentistas, que usan córtex con volúmenes importantes, una gran casuística, que nos han dicho que es muy importante mencionar que es un implante que uno lo puede dejar sumergido un milímetro por debajo de la cresta. Porque muchos emergentes, muchos aditamentos protésicos, tienen una elongación en ese cuello y permite hacer ahí un selle, un cierre biológico de tejido conectivo, y eso también favorece a la preservación de la cresta ósea. Aquí estamos, lo estábamos hablando, ¿no? La compresión y el grip por estas espiras planas que ven aquí, compresión horizontal, y aquí se van ensanchando, hay compresión vertical. Esa compresión nos permite que podamos lograr en estos dos tercios apicales del implante que estoy marcando en este momento, por ahí, en un hueso pobre, quizás 20, 25 newtons de torque, pero cuando terminamos de sumergir el implante en la zona coronal, en la zona cervical, podemos alcanzar hasta 40, 45 newtons de torque. Este diseño cervical es determinante para obtener estabilidades primarias superiores y poder ofrecer el servicio del diente inmediato. El anillo pasivo para justamente la distribución de cargas y disminuir los valores de tensión. Aquí tenemos el protocolo quirúrgico de córtex, fíjense lo que les decía, con los códigos de colores, para huesos pobres y aquí abajo para huesos densos. Entonces, en el caso de hueso denso, hemos incorporado una fresa adicional, esta que está aquí y esta que está aquí, que son fresas que en caso de que haya un hueso muy muy denso, dilatemos un poquito más el alvéolo, justamente por la característica que les dije antes de ese hueso, de esas espiras planas en la zona cervical que comprimen lateralmente, que condensan el hueso. Fíjense un video muy muy rápido para que veamos algo bien sencillo. Esto está disponible en la web, en YouTube, entonces usted puede utilizar estos dummies. ¿Sí? Estos dummies los puede utilizar perfectamente para ilustrar a su paciente, para explicarle el procedimiento que usted va a hacer con él. ¿De acuerdo? Son herramientas de ventas muy importantes. Es recomendable que usted las maneje, las tenga a disposición, porque le va a facilitar mucho la explicación, la aclaración de inquietudes y, lo más importante, va a disminuir considerablemente la resistencia al paciente, ¿no? Ese temor que el paciente trae porque me van a hacer un procedimiento invasivo. Fíjense, si utiliza un dummy, aquí no hay sangre, entonces es algo bastante más amigable que poner una cirugía en vivo. Muchos ponen cirugías en vivo y realmente yo creo que es un arma de doble filo al momento de cerrar una venta, ¿sí? En ventas usamos un principio que decimos, bueno, este es el pack prime, fíjense que solo el implante y la tapa de cierre, ¿no? El pack prime trae otras cosas. Decimos, hable poco de lo que sabe y nada de lo que no sabe. Muchas veces por querer ilustrar en demasía, como decimos en Argentina, entre comillas, nos pasamos de vueltas y cualquier palabra que digamos de más puede ser una palabra que termine con la venta, que no podamos cerrar satisfactoriamente una venta. Fíjense cómo vamos dilatando en este dummy progresivamente con las fresas de colores, con los colores, en función del implante se va a color. Evidentemente, si pusimos la última roja, este implante debe ser un 3.8, ¿no? 3.8. Esta herramienta es muy útil también, está disponible en el kit premium, que nos permite tener una medición exacta de las distancias interimplantadas.
Y aquí vamos dilatando otra vez, la amarilla para si fuera un implante de 3.3, la roja si fuera un implante de 3.8, la azul si fuera un implante de 4.2, y por último, bueno, en este caso va a ser implante creo que de 5, ah no, un 4.2, entonces ahí podemos bajar el implante. Un procedimiento sencillo, un healing cap. En el pack premium viene este healing cap dentro del mismo paquete estéril. ¿Okay? Y ahí tenemos un caso bien sencillo para poder ilustrar a nuestros pacientes. El implante Saturno, esto es una innovación. Fíjense estas espiras muy agresivas. El implante de 3.8 se expande a 5.3 y el implante de 4.2 se expande a 6. Es un implante diseñado específicamente para carga inmediata, ¿sí? Para post-extracción, perdón, y carga inmediata. A pesar de que algunos me han comentado que lo han usado con muchísimo éxito en huesos cicatrizales en el sector posterior en mandíbula, porque estas espiras contribuyen a la distribución de cargas laterales. Es un diseño israelí del profesor Zvi Laster. Aquí tenemos un diseño de la Universidad de Concepción en Chile. Cortex ha patentado este sistema y comparte regalías con la Universidad de Chile. Así que si ustedes tienen algún diseño en mente, por supuesto, Cortex tiene los oídos bien grandes como para poder ver si comercialmente es viable o no ese proyecto. Consta de dos implantes transitorios con una barra mecanizada. Para, ¿qué ventaja tiene esto? Que la barra es roma, por lo tanto la dentadura del paciente asienta sobre la mucosa posterior, hace un efecto de báscula, entonces disminuye el estrés producto de la ferulización y por otro lado de que está sentada la placa sobre la mucosa posterior. Esto necesita un kit especial para que sea como una cirugía guiada para poder obtener paralelismo y lograr la misma altura para que podamos conectar esta barra prefabricada sin ningún problema. Vamos a ver un domi que es bien interesante y ya vamos a terminar en unos 5 minutos más. ¿Qué quiero que se lleven hoy de aquí? Más allá de la elección de su sistema de implantes. Que todos, sin lugar a duda, competimos lealmente para obtener participación de mercado. Usted compite todos los días lealmente para obtener más pacientes. Entonces, busque la forma de mejorar su protocolo de ventas. Busque la forma de que en esa oficina todos hablen en términos de ventas el mismo idioma. Que todos conozcan perfectamente cuál es el alcance de sus productos y servicios. Que todos conozcan perfectamente cómo es el protocolo clínico para ese producto. Y por eso quisimos compartir con ustedes este concepto nuevo de un producto, un protocolo, un resultado predecible. Para que usted pueda ordenar la venta a su paciente. Un producto, dentadura fija. ¿Sí? Un protocolo, esto es lo que le voy a hacer, señor o señora. Y un resultado predecible puede mostrar a usted casos terminados para que el paciente tome confianza. En Cortex, cuando hablamos de un sistema de implantes, un producto easy to fix para un evento total, como lo que está viendo en este video. Un Saturno para acción, carga inmediata, sobre todo en huesos pobres. Un diente inmediato, una estructura inmediata, un Dynamics. ¿Quiere hacer carga diferida? Cualquiera de estos le pone la tapa de cierre, lo pone a dormir y hace una carga diferida o una segunda cirugía. Entonces, evidentemente, lo que buscamos es eso, la simplicidad y tener las herramientas a la mano. Yo creo que, y además quise poner estos videos para que usted también tenga material que pueda ilustrar, porque lo que entra por los oídos, por la vista, entra dos veces. Todo lo que pueda ayudar a ilustrar el procedimiento le da confianza y seguridad al cliente y es un elemento que favorece el cierre de ventas, que es lo que realmente usted necesita ventas.
Entonces, todo lo que podemos hacer nosotros para ayudarle a que usted mejore sus ventas, creo que como consecuencia nos ayudamos nosotros también para incrementar las nuestras, bajo el principio yo gano, tú ganas, ¿no? Esto sería una evolución, si usted quisiera luego colocar más mini implantes y soportar esa dentadura, no solamente con dos, sino con tres, cuatro, cinco, lo que usted necesite. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. La plataforma cónica, esta plataforma alcanza a ver o pide unas estrías, es una plataforma, es un cono morse a 11 grados que tiene 12 estrías en el espacio, exactamente compatible con la compañía Astra, que es un implante probado con muchísimo, muchísimo éxito en Europa y en Estados Unidos. No participa en México porque el sistema Astra es muy caro, pero aquí tenemos una conexión compatible. Usamos el mismo cuerpo dinámico, el mismo cuerpo Dynamics, con una conexión cónica en diámetro 3, 330, 38, 42, 5 y 6. En este caso, sí hay tres plataformas diferentes, por lo tanto hay aditamentos para las tres plataformas. Las conexiones fono-morse no podemos hasta el momento mantener una sola plataforma para todos los diámetros. El Pack Prime, tenemos el implante y la tapa de cierre, esto es para aquellos odontólogos que ya tienen stock de aditamentos de otras marcas compatibles con Cortex o que ya han usado muchos Pack Premium y les han quedado un stock de aditamentos, tienen la alternativa de comprar solamente el implante y ahorrar recursos. La otra alternativa, el Pack Premium, aquí tenemos el implante, el pilar definitivo, un transfer que se convierte en un transfer de cubeta cerrada, que hace un clic que ajusta perfectamente sobre este aditamento protésico, una cofia blanca para este pilar protésico y poder hacer una provisionalización inmediata, el healing cap, como vieron en el video anterior, y su tapita de cierre si lo queremos dejar dormir. Variedad de aditamentos, aditamentos slim, regular, white, en ya sea en pilar de cicatrización, ya sea en postes rectos, con diseños o figuras anatómicas, con figuras más rectas, aditamentos para pilares temporales, calcinables con base metálica, en este caso cromo cobalto, en fin, sistema de bola, hay rectos y angulados. El sistema multi-unit, aquellos que hacen all on four, multi-unit rectos, angulados de 18 y 30 grados, con todas sus camisas. O sea, una variedad, como les decía al principio, que nos da mucha versatilidad, tanto para cementar como para atornillar coronas. Análogos, análogos de laboratorio, análogo de pilar, en este caso un análogo de pilar. También tornillería para transfers, para cubeta abierta, para cubeta cerrada, tenemos una innovación que es un transfer angulado de 15 y 25 grados para correr impresiones cuando hay que corregir también angulaciones, también es algo bien interesante. En la parte quirúrgica, bueno, los drivers, los kits, esta es una llave con torque, también manejamos llaves sin torque como la que está aquí, tenemos un kit básico, tenemos un kit prime, un kit intermedio y tenemos un kit premium. ¿Sí? Aquí tenemos una foto del kit premium, que también viene con un handle drive para que usted pueda cambiar la dirección del implante. Estas fresas, ya van a ver una foto ahora, son un kit de tope de fresas. Estas fresas son suizas, ¿sí? Son fresas, fíjense la textura de la fresa, fíjense. Son fresas con tremendo filo, son fresas que duran más de 50 usos, son fresas de larga duración, con excelentísimos resultados, con un corte realmente impresionante, y también, como ven aquí, tienen un toque mate para que cuando la luz, para que la luz no se refleje en la fresa y le incomode a usted al momento de perder visibilidad. Estamos comprometidos con la educación, estamos iniciando este curso intensivo de implantología quirúrgica y protésica, el 21 y 22 de mayo en Pachuca, Hidalgo, con el doctor Francisco Leiva, egresado de la Universidad de Loma Linda, él fue residente 5 años, es un tremendo cirujano con muchísima experiencia, ha colocado muchos sistemas de implantes, por lo tanto es un excelente ponente para un curso de estas características. Y alguien que es muy conocido, el
el técnico Norberto Ruiz, alguien con una gran trayectoria, que ha estado en varios foros nacionales e internacionales para la parte quirúrgica, para la parte protésica, en la ciudad de Pachuca, comenzando el 20 y 21 de mayo en 8 sesiones. Estamos el día 18 de abril, vamos a estar en Puerto Vallarta el próximo lunes con el doctor Juan Ramón Aromoni, un periodoncista de Guadalajara, haciendo un workshop de introducción al sistema de implantes Cortex. Vamos a hablar de la incorporación de la implantología en la práctica odontológica, la terapia de implantes y un hands-on con el Easy to Fix para que conozcan ese sistema para dentro de los totales. Este es un curso que se los recomiendo, se va a hacer en Guadalajara en colaboración con Meditech. Un curso de fotografía macro con alguien que respeto muchísimo por toda su trayectoria y sobre todo por su gran desarrollo profesional, el doctor Arturo Hernández López. Cuenta con un equipo impresionante de fotografía y de filmación profesional para temas médicos. Vale la pena tomar este curso. Es también muy dedicado al diseño digital de sonrisas. Ha estado muchas veces con el doctor Kaufman, que es un brasileño conocido mundialmente. Vamos a hacer en Guadalajara un diplomado con un portafolio de ponentes de primerísima línea. Va a venir el doctor Sergio Hernández, el doctor Arturo Hernández López, va a estar el doctor Aramoni. Vamos a tener ponentes de primera línea para este curso que estamos iniciando también el 27 y 28 de mayo con 10 módulos aquí en la ciudad de Guadalajara. Y tenemos promociones porque creo que ya nos ha el mercado acostumbrado a una dinámica de promociones que realmente es muy complicado bajarse. Tratamos de ser un poco creativos, entonces hablamos de promociones trimestrales. Cortex va a manejar promociones trimestrales, 4 promociones trimestrales al año. Usted compra 3 implantes, obtiene un 10% de descuento, 6 un 12% de descuento y 10 un 15% de descuento. Pero también aquellos usuarios del Prime, del implante Prime, porque no les interesa ni el Healing Cap, ni el Transfer, en fin, ni el poste definitivo, el Prime Plus, así le hemos llamado, es un implante más su análogo y un calcinable, al mismo precio del paquete Premium. Muy bien, yo creo que intenté en esta mañana, esto como les dije, no me he equivocado, es una conferencia comercial, lo que buscamos es vender un sistema de implantes, dar los motivos por los cuales o herramientas para que usted pueda tomar decisiones un poco más certeras. Sí, estamos comprometidos con la calidad, sí estamos comprometidos con el servicio, sí estamos comprometidos con la educación continua. Los invito a que nos sigan en Facebook, Cortex México, es una página muy dinámica y ustedes aquí pueden sacar muchas ideas de cómo promocionar sus clínicas en las redes sociales. Hemos contratado a una licenciada en comunicación que también ha terminado un par de cursos en la Universidad Tecnológica de Monterrey, en el TEC de Monterrey, relacionados con social media. Tiene mucha dinámica de posteo en nuestra página. Estamos logrando cada día más adeptos o likes de vía sin pagar patrocinios. Evidentemente uno puede reforzar una campaña mediante el pago de patrocinios, pero también es importante considerar que el crecimiento orgánico, como así se llama, es lograr tener cada vez más fans de tu página sin inversión, más allá de la inversión de la dinámica del podcast, del diseño gráfico que hay que poner. También nos pueden seguir en Twitter y también en nuestra página web que es cortexmexico.com. Un placer, quedo abierto a cualquier inquietud que tengan vía chat, yo los voy a responder verbalmente, ustedes pueden hacer las preguntas. Estamos haciendo también talleres de estrategia de mercadotecnia. En fin, queremos ser una compañía cercana, una compañía amigable, una compañía que le pueda agregar valor a su negocio, una compañía que los pueda ayudar a crecer, una compañía que, como les dije en un principio, se meta dentro de su cadena de valor. Busque usted la forma de meterse dentro de la cadena de valor de su cliente, de gestionar las relaciones con sus clientes y de tener muy claro algo que hemos resaltado mucho hoy, el valor vitalicio del cliente. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias Diana, muchas gracias Héctor por el espacio en Inteligencia Dental. Muchas gracias al equipo de Cortex México,
al equipo comercial en cada una de las regiones que estamos a su disposición. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la entrega, por el compromiso. Y a ustedes, odontonautas, gracias por la confianza, gracias por estar ahí día a día, gracias por la educación continua. Vamos por un México mejor, vamos por una implantología mejor, vamos por un mejor servicio. Buenos días a todos. Adiós.